Bienvenidos a la Casa de Bodas, un espacio donde hablamos de etiqueta y buenas maneras. Hoy queremos hablar de los temas que no se deben mencionar en la cena de Acción de Gracias o Thanksgiving. Para ello he querido invitar a dos grandes amigos, la bella y talentosa Erika de la Rosa. Ay, mi Boris, querido, es un placer estar aquí contigo. El placer es mío. Y el bello y talentoso Jorge Bernal. Gracias, Jorge. De verdad que si pasar una noche con ustedes, grandes amigos, es realmente muy rico. Muchísimas gracias por la invitación. Jorge, sabes que tú sales todos los días en televisión, yo solamente una vez por semana. Así que, por favor, mantente calladito y tranquilo. Ah, ok, disculpa. Pero qué bella mesa de Thanksgiving. Sí. Qué bella colección de cuadros. Y qué bello el pavo. Qué bella la salsa de cranberry. ¡Qué bello el pumpkin pie! ¡Y qué divinos esos pastelitos tan lindos de maíz! Y el horrible y baratísimo chandelier que impide mi buena relación con la cama. No pasa nada. ¡Por favor! ¡Por favor! No, yo me cargo. No, Jorge, no te preocupes. No, para nada, lo dejamos a un lado. Y nos recordamos de nuevo que lo más importante en Thanksgiving es, desde luego, tener algo que agradecer. Ay, sí, Boris. Yo, por ejemplo, en este año tengo muchas cosas que agradecer, empezando por mi divorcio. Gracias. Erika, hay que recordar que esta noche es para darle gracias a la vida y recuerdo esos antecedentes, esos peregrinos que años atrás se sentaron a una mesa como esta para precisamente Jorge, cuando yo voy a tu programa, te dejo hablar. Pero volvamos de nuevo otra vez a plantearnos que hay algunas reglas de educación a mantener en la cena de Acción de Gracias. Como, por ejemplo, no tomarse el champán delante del tío que está en rehab. Oh, sí. Ay, eres una rosa con espinas. Bueno. O también, de pronto, mencionarle el marido a esa prima que, como Erika, acaba de divorciarse. A menos que alguien disponga de un fondo musical con canciones de... ¿Cómo se llama esa que...? Siempre la están dejando. ¿Paquita, la del barrio? No, chica, la de Hello. Adele, se llama Adele. Por eso, Paquita, la del barrio, ¿no? Bueno, algo pero muy importante en la mesa es no sacar temas controversiales. De la economía, de la política, de si pasaste un fin de semana con Charlie Sheen. Ni, por favor, mucho menos, hablar de los pelos de Donald Trump. No. Y también es importante no atragantarse, pues, no sé, un pedazo de carne, un salchichón o una pechuga de pavo, por ejemplo. Ah, y sabes también que es muy importante no asustarse si de repente ven zombies caminando por la casa y con mirada así de loco. Hello, excuse me, Erika. Eso es Halloween. Excuse me, Jorge. No conoces a mi familia. Excuse me, Jorge, los codos fuera de la mesa, los grandes olvidados. Pero... ¡Y suelta la sopa! Mira, ¿sabes qué, Boris? Gracias por la invitación, hermano, pero estoy un poquito, pues, fastidiado, ¿eh? Uno viene aquí a agradecerle a la vida, a estar juntos. No importa que tenga los codos en la mesa, ni que suelte la sopa, ni que tengamos familiares no cercanos a nosotros en estos momentos. Lo que importa es que estamos aquí reunidos, tres personas que se quieren mucho para agradecer lo que la vida nos ha dado hasta el día de hoy. Ay, ha sido tan bello. No, no, no te quise hacer llorar. He hecho llorar. Perdóname, pásame el cuchillo. Déjeme cortar el pavo y para cenar ya, por favor. Por favor. Sí, padre. Disculpa, vamos a cenar. No, claro que sí. ¿Sabes qué? Sí. Tengo un problema. Ay, Dios mío. A mí no me gusta el pavo. Ay, por fin nos ponemos de acuerdo en algo los tres. No, a mí tampoco. A mí tampoco me gusta el coño de tortuga. Ya sé. No importa, no importa. Ey, mira, pedimos cena, delivery. Pizza, quizás unas arepitas, un poquito de comida cubana, unos tacos. ¡Ay, sí, me encanta! ¿Sí? ¿Listo? Un pepito. Pero más importante, lo que realmente es importante, por favor, en estas fiestas, es buscar lo que nos une, no lo que nos desune, ni lo que nos separa. Así que mi última recomendación es que nunca, nunca hablen en la mesa de Ricardo Arjona. ¡Feliz día de Acción de Gracias! ¡Salud! ¡Feliz día! A mí me gusta Ricardo Arjona. Ay, a mí no, pero... letra espectacular. Pero ¿cómo vas a hablar de Ricardo Arjona en una cena de Día de Gracias? ¡Pero de verdad! Pero ¡vais a ponernos a discutir ahora! ¡No, no, no! 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 ¡No, Ya era hora. El show que le pone humor a la actualidad. Todo lo que pasa en la semana, los domingos te lo contamos. Y si no, lo inventamos. ¿Cómo crees?